¿Sí? El señor Alton está aquí, señor Maskell. Oh, qué bien. Que pase, por favor. ¿Quiere pasar por aquí? David, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Me agrada verte, Scott. Pasa. ¿Cuántos años de no verte? ¿Cinco? ¿Seis? Creo que más. Siéntate, ponte cómodo. Gracias. Fue una sorpresa volver a saber de ti. Yo he pensado en ti muchas veces. Y cuando se presentó este trabajo, de inmediato te llamé. Es más, yo debería haberte llamado antes. Estuve internado en un hospital. Sí, lo dijiste en tu carta. Bueno, ya estás aquí y eso es lo que importa. ¿De qué se trata ese trabajo? Después te lo explicaré. Antes recordaremos viejos tiempos. Te serviré un trago. ¿Qué quieres tomar? ¿Tienes jerez? Tienes buen gusto. Y a propósito, tengo algo muy especial. Este vino es importado de una bodega que está en Sanlúcar de Barrameda. Es una pequeña ciudad y tengo entendido que es el único vino que aún se destila en ánforas. Y solo se bebe cuando está completamente añejado. Pero francamente mi paladar no es tan sensible como yo quisiera. Todos estos vinos tienen diferente sabor cuando se beben en las ánforas de la bodega. ¡Lo he matado! Sí, todo salió perfecto. Estoy seguro de que podemos continuar. Adiós. Y ahora, tomaremos esa copa de jerez, que fue lo que me pediste. Danny White, Brett Sinclair. Invierte 9,5 millones en una compañía petrolera. Brett Sinclair compite por el gran premio. Curtis y Moore. ¿Quién es mi doble? ¿Cuánto tiempo estarás fuera? 6 días, cuando mucho. Créeme, no me quedaré más tiempo de lo necesario. Daniel, por favor, no juegues con eso. La camioneta pasará por él en unos cuantos minutos. ¿Por qué vas a regalar todo esto? Es para la subasta que cada año se efectúa. Todos los años las familias buscan en su vestuario y regalan lo que no utilizan. ¿A quién pertenecía esto? ¿Quién usaba este traje? Creo que era de mi bisabuelo. Oye, debe haber sido mago en sus ratos de ocio. He visto hacer ese truco una docena de veces y aún no me convence. Algún día que esté de humor te enseñaré cómo hacerlo. Ginger Rogers. ¡Acertaste! Me imagino que has terminado de jugar con esos trajes y no te importará colocarlos de nuevo en su lugar. Permíteme, esto es demasiado para ti. Un buen viaje, te veré cuando regreses. Sí, tenemos una cita para presentarte a Sam Milford. Cierto, he esperado 7 años para eso. Bueno, cuando seas el hombre más rico del mundo, también te cuidarás de las personas que conoces. Sí, mi general.
Cuando vengan por esa ropa, entrégala. Sí, amo. Adiós. Y yo te saludo. Con razón presume de que sus antepasados son muy rancios. Intente hablar, por favor. Trataré de acomodarlo primero que todo. Ah, sí. Le avisaré al doctor Fowler que ya despertó. Espere. Por favor. ¿Dónde estoy? En el Hospital General Blantyre. Sufrió un accidente muy serio. ¿Accidente? No lo recuerdo. No recuerdo nada. Bueno, no trate de hacerlo. Ya lo recordará. Buenos días, Lord Sinclair. Usted es hombre que disfruta del buen dormir. ¿Lo ha estado haciendo durante... serán 24 horas? Creo que más. ¿Y cómo se siente? Enfermo. Pensé que estaría en mejores condiciones. Bueno, lo examinaremos. Doctor Smith, se le solicita en emergencia. ¿Qué me pasó? No lo sabemos. Su pulso está bien. Lo encontraron en el fondo de un barranco. Su brazo está fracturado en dos partes, tiene 33 puntadas en la pierna, contusiones múltiples y quemaduras. Está mal herido. Aspire, por favor. Me duele la cabeza. Me olvidaba de eso. Sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza. Ahora recuerdo. Había una chica. Alguien me golpeó la cabeza. Sí, eso pudo ser, que lo hayan golpeado con la rama de un árbol. Encontramos fragmentos de la corteza en sus cabellos donde tiene la herida. Traiga el sedante, señorita. ¿Tiene idea de por qué lo atacaron? Lo he olvidado. Eso es comprensible, debido a los golpes. Necesita mucho reposo.
No se preocupe demasiado. Pronto se recuperará. ¿Sintió eso? Sí. Bien. Bueno, en unos cuantos días se sentirá como nuevo. Mentalmente, por supuesto. Las heridas tardarán un poco más en sanar. Listo. Vendré a verlo mañana. Gracias. ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¿Dónde diablos está? Tal vez... No importa. Vayamos arriba para ver a Sinclair. ¿O
Oh, localícelo usted, por favor. Pudo quedarse dormido en alguna parte. Búsquelo arriba. Yo revisaré este piso. Está aquí abajo. No le inyectaste suficiente dosis. Le he aplicado bastante. Ya no podrá resistir más. Sobrevivirá. Aplícale otra inyección. No puedo. Es muy arriesgado. Aplícasela. Alton está muerto. ¿Qué? Todo hace suponer que fue un accidente. Debió resbalar. Nuestro plan se complicará. La operación deberá anticiparse 24 horas. No creo que haya inconveniente. ¿Qué haremos con él? Ya no lo voy a necesitar. En realidad lo detuvimos un día más de lo necesario. Entonces, adelante. Daniel, tienes el derecho a pensar que he perdido la razón. Y tal vez estés en lo cierto. Pero todo lo que te he dicho ocurrió. No lo imaginé. No lo dudo. Puedo creerte porque tú no inventarías una historia así. Yo he procurado recordarlo paso a paso. Vuelve a recordarlo paso a paso. Detalladamente. Solo que ahora en voz alta. Pero tengo muchas lagunas mentales. Bueno, procura recordar todo y empezar desde el principio. Creo que se inició aquí. Subí mi maleta al auto. Eso fue ayer a mediodía. ¿Qué? Subí mi maleta a la... Yo me estoy refiriendo al tiempo. ¿Cuándo dices que te fuiste, Brett? Ayer a... Te equivocas. Eso fue hace 7 días exactamente. Oh, no. No es posible. No puede ser. Un poco antes de que tú llegaras, llamé a mi doctor. Iré a consultarlo hoy mismo. Tal vez pueda... Tal vez pueda darme una sugerencia. Es buena idea. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí. La casa con el cuarto de hospital. Sí. Bueno, sí existe. De eso estoy seguro. Había un letrero de bienes raíces en la puerta. El nombre era... Samri Philipson y Hurst. El lugar estaba en venta y se llamaba Casa Linstead. Bueno, debe haber alguna relación con estos agentes de terrenos. Es buena señal. El cuarto de hospital está en la planta alta. Buscaré esa casa y ese cuarto de hospital. Si llegas a descubrir que esa casa no existe, no me lo digas. No te desanimes. Chao. Los rayos X no muestran señal alguna de fractura en su brazo.
Y le aseguro que no hay puntadas en su pierna. ¿Y los golpes en la cabeza? Solo hay señales de raspones, pero cicatrizados. Todo parece indicar que el accidente ocurrió hace una semana. ¿Y los piquetes en mi brazo? Sí, le aplicaron varias inyecciones. Pero ni aun con análisis de sangre podría decirle qué fue lo que le inyectaron. ¿Qué estuvo haciendo, Brett? No me creería si se lo dijera. Bueno, ¿cuál es su diagnóstico? El de siempre. Está en perfecto estado de salud. No bromee, por favor. En lo mental. En estos días se vive bajo una considerable tensión nerviosa y esta tensión aumenta a veces. Le recomiendo que salga de vacaciones. Gracias, Philip. Lo haré. ¿En qué utilizan esto? Son fotos de referencia para nosotros. Esta señora desea una nueva nariz, la tercera en 2 años. ¿Y siempre las utilizan? Casi siempre. La cirugía plástica es todo un arte, ¿sabe usted? Es esculpir en los tejidos humanos. Sí, alguna persona desea crear un doble, un parecido perfecto. Al mío, por ejemplo. ¿Utilizarían estas fotos? ¿O el modelo original? Me imagino que ambos. Cuando un pintor hace un dibujo, se guía por bosquejos. Pero acostumbra a utilizar el modelo al momento de hacer su trabajo. Gracias, Philip. Reconozco que es usted muy competente. 20 minutos con usted y me siento un 100% mejor. No me explico por qué. Bueno, uno de estos días se lo explicaré. Paz. Hola, Charles. Hola, milord. ¿Cómo están los negocios? Bien. Hay mucho trabajo. Qué bueno. Creo que mi auto necesita una revisión. ¿Podrás hacerla la semana que entra? ¿Bromea? ¿Es en serio? El auto necesita revisión. Pero si ya lo hablamos, ¿no recuerda? Me lo traerá el próximo lunes. No que yo lo sepa. Entonces, vea esto. Lord Sinclair, Aston Mark, revisión completa, recoger lunes a las 8 horas. ¿Quién lo ordenó? Usted, señor. Aquí está su firma, ¿no es esta? Sí. ¿Cuándo se hizo esta nota? Debería saberlo. Usted la hizo hace menos de 2 horas. ¿Se siente bien, señor? Escucha, esto te parecerá extraño. Pero quiero que me ayudes. ¿Estás seguro? ¿Absolutamente seguro de que yo estuve aquí? A no ser que usted tenga un hermano gemelo. Y si lo tiene, él trae el mismo auto con el mismo número de placas. Gracias, Charles. Bueno, no creo que sea prematuro brindar por el éxito, ¿verdad? Todo está resultando bien, pero aún nos quedan cosas que hacer. Así es, que brindemos por lo que sigue. ¿Por qué siempre se inventan excusas para tomar? ¿Por qué no se limitan a llenar los vasos? A propósito, les dije que recibí un cable, ¿verdad? Se ha confirmado que el miércoles daremos el golpe. Oh, sí, los planes podrán resultar perfectos. ¿Tu paciente estará listo para esa fecha? Ya está listo. ¿Por qué no te sientas cerca de la botella, borrachín? Así evitarás caminar tanto. Estuvo en la gasolinera esta mañana, no hubo problemas. Excelente. Ah, ¿y le harás otra prueba? La prueba más importante será esta noche. Si la puedo hacer, estaremos tranquilos. ¿Conoces el movimiento de Wilde? Claro. La conexión telefónica resultó efectiva. ¿Y cómo reaccionará? ¿Cómo esperamos que lo haga? Es natural. Yo estaré allí como espectador, pero puedo asegurarles que confundirá a Wilde. ¿Reaccionará ante la noticia? Bueno, lo pondrá a pensar. Hola, Dani. Aquí está tu casa. Esta es. Te felicito. Hay que celebrarlo. Sírvete algo de tomar. ¿Entraste? ¿Existe el cuarto de hospital? No existe el cuarto de hospital ni la casa. No encontré nada. ¿De qué estás hablando? Si aquí está... Hubo un incendio esta mañana. Ya tenemos una pista. Dani, no sé cómo, pero
Es posible que hayan logrado crear mi doble perfecto. Una imagen totalmente igual. Una persona que se parece a mí. Habla como yo, viste como yo. Y además conduce el mismo auto. ¿Qué te pasa? ¿No me crees? Sí, desde luego te creo. ¿Pero por qué? El señor Wilde llegará tarde a su cita. Excelencia, tengo una cita esta noche. ¿Por qué no invitas a una amiga y vamos los cuatro? Después iremos a cenar. Te lo agradezco, Danny. Será mejor... Estoy seguro que descansarás. Te olvidarás de todo esto, príncipe. Eso es lo que debemos hacer. Descansar. Bueno. Yo me divertiré con mi botella de escocés. Como quieras. Que te diviertas. Gracias. Nos veremos mañana. Gracias por esto. No lo pierda de vista. En una serie de televisión, tendrías que verlo para creerlo. Fue un milagro que se ha repetido por años y que tú no conoces. Te mostraré lo que quiero decir. Stanley, ¿me permites un huevo, por favor? ¿Un huevo, señor? Sí, un huevo, por favor. Verás que es algo en realidad sorprendente. No está cocido, me refiero a que si está fresco. Mira qué delicado y frágil es. Un pequeño golpe y tenemos una tortilla de huevo. Jamás me creerías que esta es una de las estructuras más fuertes en el mundo. Te lo demostraré. Lo sostienes en la mano y entonces lo aprietas con todas tus... No, lo siento, señor. Stanley, me diste el huevo equivocado. Lo sé, señor. Sinclair. Bueno, me parece perfecto. ¿Qué va a tomar, señor? Escocés con agua. No tienes por qué negarte. Soy totalmente inofensivo. ¿Brett? ¡Hey! ¡Brett! Es mi amigo, míralo, el que está en el bar. Voy a hablar con él. Espérame un momento. Sí. Vaya. Con que descansando en casa. Daniel. Y divirtiéndote con tu botella. Con una botella. Escocés, un excelente amigo, el escocés. Es que sentí ganas de pasear un poco. Me gustaría presentarte a la octava maravilla del mundo. Se llama Anabel y está sentada allá. Voy a decirle que llame a su abuela y haremos dos parejas. ¿Estás de acuerdo? No, Daniel, yo no creo que haga una agradable compañía esta noche. ¿Cómo quieres? Tú eres el único amigo en el mundo por el que hago esto. Voy a traer a Anabel para que la conozcas. Sería preferible que no lo hicieras. Una buena acción se paga con otra. Y ahora que recuerdo cuando me has hecho un favor. Ahora vuelvo. Ven, quiero que conozcas a un buen amigo.
¿Dónde habrá ido? Nena, termina tu copa y cuando la bebas puedes tomar la mía. Yo regresaré en un par de minutos, ¿entendido? Stanley, atiéndela mientras vuelvo. Estoy satisfecho. Muy satisfecho. ¿Desea algo más esta noche? No. Regrese a su casa y descanse. Ha superado todo lo que esperaba de usted. Me comunicaré con usted el miércoles. Es el gran día. Buenas noches. Danny, creí que tenías una cita esta noche. ¿No apareció la chica? No te preocupes. Uno de estos días tendrás la suerte de encontrar una linda chica que sea corta de vista y... ¿Qué sucede? Trataste de matarme esta noche. ¿Qué dices? ¿De qué estás hablando? Tú lo sabes bien. No intentes engañarme. No lo comprendo. ¿Cuándo intenté hacerlo? Nos vimos en un bar. Cuando saliste del bar, yo te seguí y entonces fue cuando me golpeaste. ¿Estás seguro? Sí. ¿Me dijiste dónde irías esta noche? No, no te dije. Eso lo demuestra. Han creado mi doble. Por favor, ¿de qué estás hablando? No me refiero a alguien que se parece a mí. Se trata de una copia impecable. No. Ellos no podrían engañarme. Lo han hecho. Yo he permanecido en este departamento toda la noche. Señor.
arriesgas, ¿verdad? No disparará contra ti, lo sabes. Lo sé, pero una de mis cualidades es mi extremada cobardía. Cuando las balas hagan su aparición, tendré toda la protección necesaria. Es hora de movilizarnos. Buena suerte. Espero no tener que depender demasiado de la suerte. Te veré cuando esto termine. Espera un momento. Olvidaste algo importante. No cometas más errores, ¿entiendes? No tengo la menor duda. Tú eres el verdadero Lord Brett Sinclair. Nadie en el mundo hace peor café que tú. Creí que había progresado. Al contrario, está detestable. Gracias. He estado pensando acerca de esta doble personalidad. Uh-huh. En primer lugar, una operación de cirugía plástica es algo difícil. No, gracias, quiero vivir un poco más. Se requiere paciencia para llevar a cabo tal empresa. Hay que encontrar una persona y enseñarle sus modismos. Modular su voz en cierta forma especial, enseñarle a gesticular y a caminar. Y ese trabajo les tomaría meses. Tienes razón. Sí. Y esos preparativos deben ser para algo en realidad muy importante, ¿no es cierto? Mm-hmm. ¿De qué privilegios gozas? ¿Qué tiene tu aristocrático rostro que causa tantos problemas? Bueno, pasé la noche entera pensando en eso y todo lo que hice fue herir mi ego. ¿Tu ego? ¿Por qué? Daniel, no creo que encuentren en mí algo que valga la pena. No, yo no diría eso. Debe haber un... Aunque pensándolo bien, tienes razón. Deben estar locos de remate para querer ser tú. Dinero, tierras, fincas, títulos. Todo está hipotecado y yo no puedo acercarme. Oh, lo olvidaba. Esto lo envió Sam Milford. Llega hoy y quiere que lo veamos en la tarde. Sam Milford. Eso es, Daniel. Es por eso que quieren un doble. ¿Qué? Piénsalo bien. ¿Qué es lo que sabes sobre Milford? Que son pocas las personas que llegan a verlo. Y que es uno de los navieros más ricos del mundo. Eso lo sé bien. Además, hace 5 o 6 años era un hombre muy sociable. Viajaba constantemente y de pronto se retiró a la vida privada. Y pocas personas conocen el motivo. Hace 5 años hubo 3 atentados contra su vida y algunos más desde entonces. Ahora no asiste a ningún lugar sin sus guardaespaldas. Sus mansiones y oficinas por todo el mundo son como bóvedas de banco. Está mejor protegido que un presidente. Buenos días, señor Milford. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días. Hola, Sam. Bienvenido a Londres. Hola, Scott. ¿Cómo has estado? Se te ve bien. No lo entiendes. Sam Milford es un viejo amigo mío. Me tiene demasiada confianza. Todos sus guardias me conocen. Tengo acceso a él y eso es lo importante de mí. Y mi cara es como un pasaporte hacia Sam Milford. Trata de localizarlo por teléfono, Danny. Sí, señor. El número está en la libreta. Acerca del teléfono. Sí, amo. ¿Encontraste el número? Milford, ¿en qué letra está? Tiene que estar en la M, por supuesto. Ah, sí, en la M. Debe estar en la M de Milford. Pero no encuentro su nombre en la libreta. Aquí está. Un momento. ¿Qué pasa? ¿Eso que tienes en el brazo? ¿Cuándo te pasó eso? Cuando estuve en aquella casa, me imagino. No recuerdo cuándo me pasó. ¿Por qué? Brett, tú y yo peleamos anoche. No existe un doble. La persona que matará a Sam Milford eres tú. Esa llamada telefónica exactamente dentro de 5 minutos.
Yo pienso que te han programado para que realices determinados trabajos y el más importante es asesinar a Milford. Eso no es posible. No tengo la menor intención de hacerlo. Todo es muy extraño. Los procedimientos son ahora más sofisticados. Existen sustancias hipnóticas, autosugestión e injertos cerebrales. Con un tratamiento adecuado pueden hacer de ti lo que quieran. Suponiendo que lo que dices es cierto, entonces, ¿por qué lo de anoche? ¿Por qué te agredí? Es probable que haya alguna frase o palabra, y cuando la escuchas, actúas automáticamente. Y tú haces lo que ellos te ordenan. Y cuando terminas de hacerlo, hay otra palabra que te vuelve en sí. Y no recuerdas nada de lo que pasó. Como un robot asesino. Te diré una cosa. No dejaré que te acerques a Sam Milford hasta que cuente con la ayuda de un experto. Y aún más, no permitiré que te acerques a ninguna persona. Porque el gatillo no podrá oprimirse hasta que alguien, alguna persona, mencione la palabra clave. Es la hora. No contesta. Iré a buscarlo. Deme la pistola. No puedo quedarme aquí el resto de mi vida. Solo han pasado 10 minutos. Jamás podría quedarme contigo en una isla desierta. Pero no estoy en una isla desierta. Estoy en Londres. Tengo cosas que hacer, personas que ver. Excelencia, Milford estará aquí hasta mañana en la mañana. Espera a que se vaya. Mientras tanto, tú no saldrás. Tengo una idea. Jugaremos gin. Trae las cartas. Las tienes allá. No, tú haces trampa en el gin. Oh, excelencia, es la única forma de ganarte. ¿Quieres complacerme? Solo trae las cartas y distribúyelas a mi favor. Ve al dormitorio. ¡Lucas de Barrameda! El señor Melfo está esperando. Gracias. Vamos, levántese. ¡San Lucas de Barrameda! ¡San Lucas de Barrameda! ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo obligaron a Bretta a matar a Milford? ¿Cómo? ¿Cómo lo hicieron? No podrá detenerlo ahora. No podrá hacerlo. Hemos realizado pruebas. Sinclair asesinará a Milford. Hola, Sam. Hola, Brett. Me agrada verte. Han pasado años. Te has conservado bien. No sé cómo lo logras. El tiempo no parece afectarte a ti tampoco. Ven a sentarte y hablemos. Tengo muchas cosas que preguntarte y un par de cosas que decirte. ¿Cómo qué? Bueno, no sé si estés preparado para esto, pero
Te lo diré. Bueno, no me dejes en suspenso. Me he casado. Eso es fantástico. El último de los perfectos solteros casado. ¿Cuándo la voy a conocer? Ahora mismo. ¿Qué tal, Lord Sinclair? Sam me ha hablado mucho de usted. Usted debe ser el único hombre en el mundo en que él confía. Dígame, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Con la palabra clave. Él tomará la pistola y disparará. Y no podrá controlar sus acciones. ¿Eso fue lo que pasó anoche? Sí. Ajá. ¿Y cómo se anula la orden? Con otra palabra. ¿Cuál es la palabra? Pero no resultará esta vez. Está programado mentalmente y tendrá que llevar a cabo ese asesinato. ¿Cuál es la palabra? No hay palabra. No existe palabra. Es el sonido. El sonido de la bala que asesinará a Milford. Ya entendí. Ah, que descanse. Oh. ¿Y cuándo contrajeron matrimonio? Hace 5 meses. Pasamos nuestra luna de miel en Trinidad y luego tuve que regresar. Y durante todo ese tiempo solo hemos estado juntos 2 meses. Yo he permanecido aquí, en Londres. Creo que esto debe celebrarse. He dejado todo en manos de Scott. Scott, ¿hay algo especial con que brindar? Desde luego, tenemos un jerez. Me gustaría saber la opinión de Lord Sinclair sobre este jerez. Es algo muy especial. Bueno, será un placer. Hola, disculpe, señor. Por favor, no me detenga. Tengo muy mal carácter. Viene de una bodega de Sanlúcar de Barrameda. Es una pequeña ciudad y tengo entendido que es el único vino que aún se destila en ánforas. Así es la estructura más sólida del mundo. ¿Has visto este huevo antes? No. No, no puede. ¿No? ¿Seguro que no se romperá? No, no puede romperse. ¿Qué te pasa? Tienes razón, me rindo. ¿Nos vamos? El auto espera. ¿Pero cómo lo hiciste? Oh, Danny.